Bueno, vamos a conversar con Juan Carlos Amarilla. Ha venido con, bueno, más que la tarea hecha, vemos que tiene ahí todo anotadito. Cuando lo invitamos le preguntamos cómo está el tema del costo de la energía eléctrica, porque se han hecho presentaciones por un lado, se están juntando firmas para pedir que el gobierno interceda y que haga o sea, que retroceda en su determinación, ¿no? Cuando hablamos de la tarifa actual, ¿no? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Un gusto estar acá. Sí, efectivamente, una presión muy grande y que bueno, estamos en la calle, ¿no? Estamos tratando de juntar firmas y un poco para que el gobernador vea que la gente se le está obligando a que coma o que pague la luz. O sea, el costo de la energía es altísimo. Por ahí la gente todavía no lo vio totalmente porque lo que estuvieron pagando especialmente en estos días se aplica con la nueva tarifa solo por 28 días. Está faltando el próximo dimestre en donde le va a venir dividido en dos mensualmente lo que va a pagar y se va a dar cuenta que es altísimo. Te voy a dar cómo están los números. El cargo fijo, que es lo que te cobran sí o sí, consuma o no consuma, el cargo fijo estaba a enero del año 22, estaba a 52 pesos. A enero de este año, ¿a cuánto está? 263. Entonces tiene razón la gente cuando le dice que el aumento es desproporcionado. Ahí se nota, son entre 4 y 5 veces más. O sea, ese es el 5 veces más el aumento del cargo fijo. Vamos a ir al kilo al kilowatt, al consumo. ¿Cuánto salía consumir un kilowatt en enero del 22? Salía 3,69. ¿Hoy cuánto está el kilowatt? 13,75. O sea, realmente estamos hablando de un aumento, ya que Samaniego salió a negar lo del 400%. Yo me tomé el trabajo de sacarlo y el aumento no es 400, pero sí es 365%. ¿Cuánto fue el aumento salarial, por ejemplo, al empleado público? ¿Cuánto fue al sector privado? A ninguno se le dio el 365%. Yo puedo entender de que el gobierno, por una cuestión política, hayan planchado la tarifa mucho tiempo, pero no por eso ahora de una nos llevan un cargo fijo multiplicado por 5 y el costo del kilowatt en un 365%. Vamos a ir a pesos. Estos son los números de cargo fijo y el cargo variable. Vamos a ir a una persona que pagaba 3.400 pesos en enero del 22. ¿Cuánto paga ahora con 28 días de tarifa? 7.400. Eso es lo que va a pagar ahora. Muy bien. Y cuando le apliquen todo, por los 60 días, esta actualización tarifaria, es decir, ponele 1.000 kilowatts multiplicado por 13,75, ¿en cuánto va a estar su tarifa de verdad de aquí en adelante? Y va a estar entre 10.000 y 12.000 pesos por mes. ¿Y cuál es el promedio? Y la mayoría consume entre 800 y 1.000 kilos. Sí. ¿Y qué están La mayoría. pidiendo con este Nosotros lo que pedido? decimos ¿Y es dónde que. están instaladas las mesas? No, ¿Si hay más de una? por ahora estamos en Rivadavia 25 de mayo. Sí. Los que quieran ir ahí, van, estamos juntando las firmas. Vayan y acompáñennos con su firma. ¿Qué queremos nosotros? Y que el gobierno, nosotros no somos necios, sabemos que los servicios, en función de la tremenda inflación que tenemos, los servicios también tienen que aumentar. Está claro que esto es así porque los costos de producción tienen otros valores. Nosotros entendemos esto. Ahora bien, también creemos que estos aumentos tienen que ser racionales. No puede aplicarse un aumento del valor de la energía superior al 100%. Estamos hablando del 365%. Es decir, en una palabra, lo que decimos es que esto es confiscatorio de una porción importante del salario de los trabajadores y por eso no exageramos al decir de que la gente va a tener que optar entre comer y pagar la luz. Y eso no puede suceder. Es un servicio más, esencial, importante en Formosa por el calor que tenemos, pero no pueden ir a esos guarismos. Tienen que, en todo caso, este cargo fijo de 3,70 debía a 6 pesos, 6,50 si se quiere, pero nunca 13 por kilowatt. O sea, la gente
yo creo que a las claras se da cuenta de que sus costos en cuanto a lo que era la factura de enero a enero, se da cuenta claramente de que es totalmente desproporcionado el aumento. O sea, la cuestión legal va por un lado, que creo que ya encontró por ahora al menos un tope. Se hizo un amparo, sí. Un amparo, desde lo civil se hizo un recurso amparo, con habilitación, eso significa que requiere atención inmediata. No se rechazó el recurso en sí, sino que solo la habilitación, la solicitud de habilitación. Eso significa que va a seguir el trámite normal de cualquier expediente. Claro. Eso es por un lado. Pero por el otro lado hay una denuncia de carácter penal que no hay pronunciamiento todavía. Eso es una denuncia penal que lo presentó la doctora Vilaggi, que es diputada conmigo en la Cámara. Bueno, ella presentó esa denuncia penal. Y bueno, y vamos a ver, porque hay un incumplimiento también de la Constitución. Desde la última reforma de la Constitución del año 94, para la prestación de los servicios, la garantía que tiene el usuario es justamente el llamado a audiencia pública. Bueno, acá se reúne Gildo con no sé quién y le habilita a Leroz aprobar el cuadro tarifario sin consultar a los usuarios. Y eso hoy por hoy en la Argentina no está permitido. O sea, claramente acá hay una violación de la Constitución. Ahora, vamos a suponer de que el gobierno diga, bueno, está bien, yo estaba obligado a convocar audiencia pública, no lo hice, voy a convocar ahora, y convoco audiencia pública, bueno, después la audiencia pública termina ajustándose a esta tarifa. Bueno, nosotros lo que decimos es que más allá de la audiencia pública, sí, audiencia pública no, lo que el gobierno tiene que hacer en la aplicación de esta tarifa es que sea una tarifa más razonable de lo que han establecido. Claro, pero de esto que estamos mencionando, ¿no? Ese petitorio, exactamente, ¿qué le dice al gobierno? Que retrotraiga el aumento a la escala anterior y llame a audiencia pública, uh-huh. En concreto. En concreto, sí. En concreto. Creo que por teléfono hablamos de esto, una liga de gobernadores que exige acá en la región que haya una tarifa diferenciada. Con el tema del transporte. Sí, yo lo que veo es que está en la intención y en la... Sí. A ver, ¿cómo te explico? En el discurso. Mirá, yo he participado de 3 sesiones del Parlamento del Norte Grande Argentino. Uno se hizo en Salta, otro se hizo en Jujuy, otro se hizo en Jujuy, en Catamarca y en La Rioja. Estuve en los 3 lugares. Y en los 3 lugares hablamos de la necesidad de la implementación de la tarifa diferenciada para el norte argentino. Yo lo que digo es que si las dos fuerzas mayoritarias que tiene la República, es decir, el justicialismo y el radicalismo, lo que necesitamos es que haya acciones concretas para lograr eso. Acciones concretas significa hacerle saber al gobierno nacional de que las medidas que requieren no vamos a acompañar, ni un partido ni otro, hasta que no se discuta la tarifa diferenciada del norte. Esa es la única manera que se va a obtener. Porque si no, va a pasar lo que pasó, en donde el gobierno de Macri fue respaldado por sus dirigentes que también reclamaban la tarifa, pero en la práctica le seguía votando todo lo que querían y no le ponían un freno al presidente. Claro, me hace acordar, digo, ¿no? Que dicen adiós orando, pero con el mazo dando. Claro, exactamente. Lo mismo pasa ahora. Todos le siguen votando, lo del justicialismo, las medidas que requiere el presidente Fernández, pero no son capaces de decirle, che, la tarifa diferenciada para el norte, si no nos dan... Nosotros dejamos acompañar esto, no podemos acompañar. Para nosotros es crucial la tarifa diferenciada para el norte. Cuando los dos partidos políticos sean capaces de ponerle un freno a su presidente y decirle, mira, te acompañamos en las medidas que necesites, pero primero está el tema de los formoseños. Necesitamos esta... Bueno, porque si no, nunca se va a obtener. Sí, pero aparte no es con este gobierno nada más. Por eso digo, hablo de los dos gobiernos. No es de ahora, digo, el petitorio. Es correcto, ¿no? Pero yo creo que ni siquiera lo ponen en discusión al tema. Porque yo sé, estamos hablando de, a ver, en un costo así rapidito, estamos hablando de 20.000 millones. No estamos hablando de 10 provincias del norte, estamos hablando de 20.000 millones aproximadamente. Juan Carlos, de todo esto que vos estás viendo, este análisis que haces, más que nada para la parte política. Hay, bueno, un marcado entusiasmo, por otro lado un desinterés, depende de qué grupo social uno converse o partidario, que dicen, bueno, que puede cambiar el gobierno nacional. Y lo primero es que dicen en este caso, los que no están con ese posible cambio, y nos van a cortar todos los subsidios, chau, va a ser
vamos a tener que pagar mucho más de todo, hasta los planes sociales se van a ir. ¿Es tan así? Mirá, vamos a ir a lo que estamos hablando, la energía. Claro, sí. Ya sí. Cortó el presidente el año pasado el subsidio energético, el costo. Ya uh-huh. cortó. O sea, el famoso sinceramiento que quería hacer Macri ya lo sinceró Fernández. El año pasado cortó ya el valor. Ya la nación no se hace cargo. Si a vos te sale la energía de tu provincia, 1.200 millones o 2.000 millones, y tenés que pagarla. Acá quiero contarte una cosa que en ningún lado salió. Primicia exclusiva. Formosa y Corrientes están al día con la nación respecto al valor de la energía, con CAMES. Están al día. El Chaco no. Ahora, el Chaco debe millones al igual que Misiones. Estamos hablando de que tiene una deuda de entre 20.000 y 30.000 millones. Tanto el Chaco como Misiones. Pero Formosa, ¿cómo lo está pagando a esa, a ese dinero? Bueno, Formosa lo está pagando, pareciera ser de que lo que le cobra a los usuarios, ¿no? Pareciera ser, pero por otro lado uno ve que hay ATN del gobierno nacional. O sea, en una palabra, Formosa está al día, pero con ayuda del Tesoro. ¿No? Con ayuda del Tesoro Nacional. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que ver también, porque muchas veces yo pienso, ¿no?, de que hay valores que nosotros a la que no podemos renunciar, y estos valores tienen que ver con la conducta fiscal de los formoseños. Yo veo que el gobierno, la manera en que recauda lo que debe recaudar, es recurriendo a los servicios, en vez de salir a buscar recaudar sus impuestos, lo que deben recaudar, le aplican acá. Y por eso pagamos una tarifa tan alta. No son solamente los costos nacionales. También, bajo la condición del costo de la distribución de la energía, nos terminan cobrando una barbaridad de plata. Esto es una cuestión a discutir. Ahora, pienso yo de que nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar el gasto del Estado. Venga de donde venga, ya sea de estos subsidios, lo que venga. Los países que pasaron por economía como la que estamos atravesando nosotros ahora, con un nivel tan alto de inflación, cercano al 100%, salieron a flote en un conjunto de medidas no aisladas, sino tomada por todos, más o menos en 9 años. Esto es lo que llevó, por un ejemplo concreto lo tenemos en Grecia, por ejemplo, que pasó por crisis terribles. Bueno, nosotros, si realmente queremos sacar a nuestro país adelante, tenemos que armar un plan que goce del consenso de la clase política. Si la clase política no se pone el overol y dice, mire muchachos, no importa quién gobierne, pero tratemos de coincidir en 5 o 6 medidas económicas para tratar de salir adelante. Bueno, mientras eso no tengamos, y yo veo eso que con el kirchnerismo es muy difícil. Claro. Yo creo que con el peronismo más republicano eso es perfectamente posible. Por ejemplo, si vos mañana hablás, no sé, con Schiaretti, el gobernador de Córdoba, uno de los mejores gobernadores que tiene el país, que es justicialista, vos le decís, mirá, queremos coincidir en 5 o 6 medidas para sacar al país adelante. Esto, queremos esto. Yo estoy seguro que va a acompañar, pero no podemos obtenerlo, o no es lo mismo en este momento, incluso está demostrado que no es lo mismo Fernández que Cristina. No es lo mismo. Porque Fernández, y muchas de las cosas que quiere avanzar, Cristina le pone un freno. Le resta acompañamiento al propio presidente que ella, por Twitter, lo propuso. Entonces, yo te digo que más allá de pensar en que va a haber un nuevo gobierno, que yo creo que sí que lo va a haber, lo que tenemos que pensar es que ese nuevo gobierno tiene que tener la grandeza de convocar a todos y ser claro ante los argentinos, fundamentalmente. Decirles que no vamos a salir adelante si no acompañan todas las medidas que se necesitan tomar. Por supuesto que la medida número uno es, si recaudamos 100, no podemos gastar 200, porque ese 100 de más que gastamos es billete que tenemos que imprimir. Y por cada impresión de billete lo que hacemos es disminuir el valor de nuestra moneda. Bueno, tenemos que empezar por encontrar un punto en donde digamos todos, bueno, el Estado recauda 100, tiene que gastar incluso menos de 100 para empezar a ser superavitario. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar ese plan? Y armemos, como lo hizo Grecia, que decía recién, armemos un plan de 8 o 9 años, en donde año tras año vamos achicando el gasto. Entonces también vamos a ser creíbles ante el mundo y nos van a ayudar. Pero si nosotros no damos ninguna señal de que queremos recuperarnos, y nadie nos va a dar nada. Claro, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos. Ya hablemos en nuestro último bloque, en un ratito.